la SAT inició con la entrega de placas de metal a los contribuyentes que desde 2018 les fueron entregadas los distintivos de vinil y de papel. Desde hoy se estarán entregando las placas de metal a todos los contribuyentes del país que desde el 2018 aproximadamente tenían los distintivos de vinil o de papel. El esfuerzo que la SAT ha venido haciendo en los últimos 3 meses para definir un proceso sencillo, fácil y simple para el contribuyente y poder hacer la actualización de distintivos, o sea, de distintivos temporales que se habían estado entregando a partir más o menos del 2018, de papel o de PVC, para sustituirlos por distintivos de metal. Tienen que descargar en el portal de SAT el formulario 8933, llenarlo debidamente y presentarse a una agencia con el impuesto de circulación 2021 pagado, su DPI, y el formulario debidamente lleno, y además deben acompañarlo de los distintivos anteriores, o sea, en el caso de los dos vehículos que usan dos distintivos, pues los dos, y en el caso de los que usan uno, pues un distintivo en ese caso. Al menos uno de estos, en el caso de los vehículos que llevan dos, debe ser legible y conservar las medidas de seguridad. El otro puede llegar más deteriorado, pero al fin tiene que ser la pareja de distintivos. Tenemos una presa de alrededor de 485 mil distintivos de dos y una cantidad similar, un poquito superior de uno, que vamos a ir cambiando a lo largo del año, actualizando a lo largo del año. Vamos a entregar todos los distintivos a partir de esta fecha, van a ser de metal, o sea, todas las nuevas placas que se requieran van a ser de metal a partir de ahora. Y una cantidad de esto va a ser en reposición o en actualización de distintivos.